Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 8. Amén. Gloria a Dios. Si se me va la voz, me excusan, está bien. Ya que estamos desde el miércoles. Amén. ¿Están aquí? Primera de Samuel, capítulo 30. Aleluya. Versículo 1 al 8. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo hermoso dice conmigo: amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negev y al Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con lo suyo a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados. ¿Qué? Entonces David y la gente con él, con quien él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Wow. Las dos mujeres de David, Anoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de ¿qué? Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su... En otras palabras, mi gente, es posible. Se puede. Lo voy a decir de nuevo. Es posible. Se puede. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Y David consultó a quién, diciendo: perseguiré a estos meodadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzará. Y de cierto, de seguro, librarás a los quien. Mira que está a tu lado en esta noche y dile: hoy Dios visita tu ciclo. Te bendecimos, Dios. Pasa tu carbón encendido sobre mis labios, que no sean palabras de hombre, sino palabra tuya. Le voy a pedir permiso, si me permite. Óyeme bien, iglesia. Se pueden sentar. Yo voy a tratar de ser lo más rápido posible, y eso para mí es algo muy fuerte. Hoy Dios visita ¿qué? Tu cicla. Porque cada uno tenemos un cicla. Cada uno tenemos un terreno que el enemigo quiere arrebatar. Cada uno tenemos algo que el enemigo quiere dominar. ¿Está alguien aquí? Pero cuando Dios visita a Siclag, no es para dejarte con las manos vacías. Es para recordarle al enemigo que lo que el enemigo trató de hacer no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el plan del enemigo es detener la obra de Dios en ti. Y si no puede detener la obra de Dios en ti, que es imposible, entonces su plan es detenerte a ti. ¿Está alguien aquí? A Dios nunca Satanás lo podrá detener. Sus planes nunca lo podrá detener. ¿Está alguien aquí? Pero si hay algo que el enemigo sí trata de hacer, es detenerte a ti. Unos cuantos días atrás, en este mismo lugar, yo hablaba que el enemigo, el plan del enemigo es detenerte. Por ejemplo, Satanás nunca podrá detener tu entrada en el reino, pero sí va a poder detener de reinar. No podrá detener tu entrada en el reino, pero su plan es detenerte de reinar. ¿Cómo? Me dirán. Usando el miedo. Yo no puedo detenerla de entrar al reino, pero puedo detenerla de reinar. ¿Por qué? Porque hay gente que se imaginan en el reino, pero no se imaginan ya reinando en él.
Para gente es más fácil imaginar lo que Dios le está hablando. Tú eres pastor, yo te llevo a las naciones, tú eres profeta, habla lo que yo pongo en tus labios. Es más fácil imaginártelo serlo que hacerlo en realidad. Oh, yo siento a alguien, yo siento a Dios en este lugar. Óyeme bien, su plan es detenerte de reinar. Pero lo que el enemigo no entiende es que ese plan Jehová lo utiliza para avanzarte. Lo que el enemigo utiliza para detenerte en realidad te está avanzando. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo utilizó para detener a Esther era la amenaza. Pero la amenaza no la detuvo, sino que la puso a ayunar. Oh, yo necesito a alguien que me entienda. La amenaza no la detuvo, sino que la puso a orar. La amenaza no la detuvo, sino que la puso a guerrear. Yo necesito, guerreros, que me entiendan en esta noche. La amenaza no es para tu destrucción, es para tu avance. Donde otros se cuitearon, ella se vistió. No era el tiempo de ella humanamente, pero era exacto el tiempo de Jehová para ella reinar. Óyeme bien. Y no en sí reinar, reconocer su posición. ¿Por qué? Porque hay muchos que anhelan reinar sin reconocer quiénes son en Dios. Hay muchos que prefieren usar la corona sin saber la responsabilidad que carga esa corona. Necesito a alguien que me entienda. Hay gente que quieren correr y en vez de correr deben de avanzar, porque la palabra dice que somos que los que corremos en una carrera, pero no nos quedamos corriendo, sino que avanzamos. El Espíritu Santo me dijo, están los que corren y están los que avanzan. Y yo dije, ok, Señor, explícame. Me dijo, los que corren se cansan, pero los que avanzan llegan. Yo necesito a alguien que me entienda. Dios está llamando una generación que avance. Dios está llamando gente, hombres y mujeres, que no estén detrás de la posición, sino estén detrás de entender cuál es la posición, cuál es el propósito, para qué Dios te llamó. La gente quiere en reinado, la gente quiere en posición, pero no quiere en proceso. La gente quiere en título, pero no quieren que le quiten ciertas cosas. Oh, yo necesito a alguien que me entienda. David no estaba detrás del reinado. Para David era nada más pastorear las ovejas. Pero cuando Dios tiene un plan con tu vida, las ovejas es una práctica para el reinado. En otras palabras, Dios nunca va a poner en tu vida lo que no es conectado a tu propósito. Dios nunca te va a poner a lidiar con algo que no es parte de tu propósito, que no revela tu propósito. ¿Habrá alguien que me entienda en esta noche? O sea, somos llamados por Dios con propósitos divinos. No somos cualquier cosa. Somos un pueblo redimido por Cristo. Somos lavados por la sangre del Cordero. Y el que sabe que es lavado por la sangre, reconoce la autoridad que tiene, reconoce la posición donde está. Oh, yo sé dónde estoy parado y sé a quién represento. Pero no todo el mundo puede hablar así. ¿Está alguien aquí? Oh, yo quiero bajar. Yo no sirvo para lo harto. Yo no sirvo para lo alto. Hasta los zapatos me voy a quitar, porque yo no sirvo para lo alto ni para lo taco. Santo Dios. Mira cómo debajo yo bajé. ¿Está alguien aquí todavía? Hoy Dios visita tu Siclac. Siclac es necesario para nuestra vida, porque es un lugar de encuentro. Voy a decirlo de nuevo. Es un lugar de encuentro. Y en los lugares de encuentro se tienen que perder cosas. En los lugares de encuentro se tienen que quitar cosas. El problema es que hay gente que quieren entrar al reinado, que quieren entrar a lo profético de Dios sin dejar morir ciertas cosas.
sin dejar que te quiten ciertas cosas. Y Jehová dijo: yo llamé a David para rey, yo no lo llamé para ser esclavo, yo no lo llamé para ser... necesito a alguien que me entienda, porque tú tienes que saber quién tú eres y dónde tú estás parado, a quién tú representas. Yo necesito a alguien que me entienda. Yo no seré la favorita del hombre, pero soy la favorecida de Jehová. Yo necesito entender algo. Óyeme bien, esto no es de quién tú conoces, es a quién tú conoces. El hombre te puede abrir puerta hoy porque te conoce. Está el favor, óyeme bien, está el favor del hombre y está el favor de Dios. El favor del hombre te llama y te dice: te voy a conectar con gente. Tú estás creciendo, tú estás avanzando, te voy a conectar con gente, pero mañana no te llaman. ¿Cómo? Pero el favor de Dios, tú no necesitas hablar con nadie. Dios habla con ellos. En el favor de Dios, tú no necesitas mandar carta a nadie para explicarle quién tú eres, cuáles tus dones, con qué tú te manifiestas, o cuántos nombres tú llamas, o cuántas sanidades. Gente, habrá alguien que me entienda. Tú no necesitas llamar a nadie para que te inviten. Tú no necesitas llamar a nadie para que te den ofrenda. Tú lo que necesitas es el favor de Jehová. Cuando el favor de Dios está contigo, no hay diablo que se te meta en el camino. Y si se mete en el camino, es para ayudarte. Alábalo. Si papá permite a Satanás que te rodee, es porque Satanás tiene un plan. Y si Satanás tiene un plan, es porque Dios ya tiene un propósito. ¿Qué tú te crees? ¿Que Satanás te rodea porque le da la gana? Porque hay algo que tú tienes. Satanás no está detrás de las cortinas de tu casa. Satanás no está detrás de la pintura de tu casa. Satanás no está detrás de moverte los sillones. Yo no entiendo cómo hay gente. El diablo se me metió y me movió sillones. Pero ¿qué hizo Jehová? Es la pregunta. Sí, porque Satanás no puede entrar a tu casa como le da la plena gana. Óyeme, ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién tiene el lis? Ay, hermana, hay que tener respeto. ¿A quién? A Jehová, sí. Pero tú no le sueltas lo tuyo a Satanás así tan fácil. Yo le dije a una familia hace poco, yo le dije: tú tienes que pelear para atrás por tu familia. Tú no le puedes soltar tu casa a Satanás así. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué relajo es este? ¿De cuándo aquí nosotros le soltamos al enemigo lo que él quiere? ¡No! Tú vas a pelear, pues yo voy a pelear también. Porque aquí yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Aquí yo me voy a levantar. Voy a levantar mis manos y voy a declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová. David no era cualquier cosa. Yo siento libertad en esta noche. Yo siento libertad en esta noche. David no era cualquier cosa. Dios no lo había llamado para cualquier cosa. Y cuando Dios llama a un hombre, Dios respalda a ese hombre. Dios no lo respalda por lo perfecto que él es. Dios lo respalda por lo debilitado que es. Oh, yo necesito decir eso de nuevo. Dios no respalda al hombre por lo perfecto que él es. Dios respalda al hombre por lo debilitado que es. Porque hay hombres, óyeme bien, que usan su debilidad como excusa, pero hay otros. Que dicen: Jehová, te fallé, pero me levanto hoy. Jehová, no soy perfecto, pero tú te perfeccionas en mí. ¿Habrá alguien que me entienda? Tenemos que reconocer quiénes somos. Tenemos que reconocer que cuando Dios permite que el enemigo te rodee, cuando Dios permite que el enemigo te zarandee, es porque Dios tiene un propósito mayor de lo que tú te imaginas. Óyeme bien, esto no es para hacerte daño. Esto es para recordarte quién tú eres. Oh, yo necesito a alguien que me entienda. David huía de quién, de Saúl. Al huir, se olvidaba quién él era. Porque cuando tú tratas de correr de tu propósito, te vas olvidando poquito a poquito, canto a canto, va cayendo de quién tú realmente eres. Y tú comienzas a aceptar lo que te rodean.
y te conviertes en lo que te rodea. Pero Dios no te llamó a hacer eso. Dios te llamó a recordarte. Y si Dios tiene que permitir que te quiten todo para recordarte quién tú eres, porque yo no sé de ti, pero es cuando te quitan algo que tú te amas. Que te toquen un hijo. Yo tengo tres. Una que me va para 17 ahora, este mes. Uno que tiene 15 y el otro, el chiquitín. El que tiene síndrome de Down por ahora. Óyeme bien, yo dije por ahora porque eso es mío. Esa es mi promesa. Allá el cálculo de creer, allá no. Esa es mi promesa. Yo lo creo hecho. Eso está sano. Que ese da por 5. ¿Está alguien aquí? Pero es la más bendición más grande que Dios me ha dado. Mis tres hijos. Y yo no permito que nadie me lo toque. Por más flaca que yo sea, yo me sé defender. En oración, tranquilo, Bobby, tranquilo. Pero si uno se tiene que armar, se tiene que armar. Pero ármate mejor en lo espiritual. ¿Por qué? Porque esto no es de agarrar pelo, es de agarrar rodillas. Porque el enemigo quiere que agarre pelo, pero Jehová quiere que agarre rodillas. ¿Por qué? Porque cuando tú agarras rodillas, el ángel hace ¡fua! Habrá alguien que me entienda. Tú te bajas y el ángel se levanta. Tú te arrodillas y el ángel se levanta a pelear lo tuyo. Esta gente con actitudes del pasado, que no me mire, que no me toque, tú estás en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, porque aquí van los valientes, los violentos, los que no arrebatan pelo, arrebatan cielo. O yo necesito a alguien que me entienda hoy. No los que arrebatan pelo, los que arrebatan el reino de los cielos. Dios está buscando guerreros, reinas que se armen y diga: yo Jehová, Dios Jehová me ha llamado y me ha escogido. Mira, entiéndeme. Si Dios no sabía lo que iba a pasar, no permite que David se fortalezca en él. Si Jehová no sabía lo que iba a pasar, no permite que David se fortaleciera en él. ¿Por qué? Porque David era un loco. Yes. Mitad dominicano, mitad boricua. David sabía, óyeme bien, era el rey Saúl que lo perseguía a muerte. Y no lo tocaba porque era el ungido. Pero él dijo: los de Amalek no son ungidos. Pero yo no quiero entrar a lo loco. Porque cualquiera entra a lo loco. Mira qué locura, entiéndeme. Cuando David llega a Siclag, encuentra todo quemado y nadie ahí. Pero ¿cómo él sabe que todavía están vivos? Oh, necesito a alguien que me entienda, por favor. ¿Cómo sabe que todavía están vivos? ¿Quién le da la seguridad a él que sus esposas están vivas? Porque los que estaban detrás de él, los mismos que lo escogieron, son los mismos ahora que lo quieren apedrear. ¿Por qué yo digo esto? Porque Dios permite eso. Para que tú entiendas que esto no es de quien te sigue. Es porque te siguen. Lo voy a decir de nuevo. Esto no es de quien te sigue, es porque te siguen. La palabra describe en un momento cuando Dios iba a la casa de Jairo. ¿Se acuerdan? Y en el camino dice que la multitud lo seguía. Pero hay una mujer interesante, una que sangraba por 12 años. Y esta mujer interesante, la palabra dice que ella dice dentro de sí: si tan solo tocare el borde de su manto. Óyeme bien lo que yo le quiero decir hoy. A los enfermos en estos tiempos los llamaban inmundos. ¿Sí o no? Y los llevaban a vivir ¿a dónde? A las cuevas. O sea, lejos de la familia, lejos de la vecindad, lejos de los cristianos. ¿Está alguien aquí? Eran inmundos, no se podían tocar ni se podían mirar. Quédate conmigo que todavía vamos para el mensaje.
Yo te hablo de la multitud. Pero es interesante que esta mujer no dice si tan solo tocar el pie. Si tan solo tocare su pelo, si tan solo tocare el dedo de su mano, si tan solo tocare, no dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. ¿Por qué? Porque ella entendía lo que él tenía puesto. Oh, yo necesito a alguien que me entienda hoy. Cuando tú sabes quién es Jesús, tú entiendes lo que tiene puesto. Y tú sabes que no necesitas tocar el pie, con solo el borde eres sana. Porque yo me atrevo a decir, óyeme bien, Dios no pone fe loca en gente que no va a hacer nada. Dios pone fe loca en gente loca. Y gente loca, gente loca, gente loca. Dios pone fe loca en gente loca. Porque gente loca no le preguntan a Dios, Dios mío, ¿pero para qué tú me estás diciendo que dé esa ofrenda? Señor, si tú sabes que yo tengo que pagar esto. Señor, si tú sabes que yo quiero comprar esto. Pero yo bendigo a esos hombres y mujeres de Dios, que cuando Dios le dice, toca, haz esto, manda esto, envía esto, dale esto, Jehová lo quiere en sobre blanco o lo quiere en sobre amarillo. Y yo no estoy diciendo esto para que tú corras de tu silla y me dé una ofrenda, porque ya Dios me bendijo. Sí, porque uno tiene que saber que tú entras bendecida. Tú no entras para que te den, tú entras bendecida. Si te dan ofrenda o no te dan ofrenda, tú sales bendecida. Oh, yo necesito a alguien que me entienda en esta hora. Esta ocasión Jehová me dijo, si yo toco, es porque le estoy diciendo a la persona que yo estoy tocando al espacio. Oh my God. Sí, porque la gente se molesta cuando Dios le dice al esto. Pero el Señor, tú sabes que yo tengo una necesidad. Ah, pues tú no quieres que yo te la supla. Déjame ir al otro. Jehová me dijo en cierta ocasión, y tú te vas a reír, pero yo sé que esto es bueno. Y es que papá se ríe también. Él me dijo, si yo toco para darle un galón de leche, porque te quiero dar una vaca. Dos o tres personas se revieron eso y dos o tres personas no. Si yo toco para regalar un galón de leche, porque te quiero preparar para la vaca. ¿Por qué? Porque lo que yo te estoy pidiendo soltar tiene límite, pero lo que viene para ti, oh, lo que viene para ti es abundancia. Yo he entendido que el Dios de la sequía es el Dios de la abundancia, y el Dios de la abundancia es el mismo de la sequía. ¿Habrá alguien que me entienda hoy? Esto de creer a Dios. Yo, mira, lo que yo siento en mi espíritu, que aquí vino las exactas personas que tenían que llegar aquí. Mira lo que me dice el Señor. Si yo quería que llegaran más, hubieran llegado ya. ¿Tú sabes por qué? Porque hay gente que no van detrás de los nombres. Reconocen en su espíritu, porque su espíritu le dice, oye, vete, que allá hay palabra. Oye, desciende allá a esa iglesia, porque hay palabra profética. Machacabasa y carrabazón de Lebequía. Aquí están los que tenían que estar. Habrá alguien que me entienda en esta casa. Tú no llegaste por aceptar una citación. Tú no llegaste por sentarte. Tú llegaste porque hay una palabra para ti. Porque mira que tú no eres cualquier cosa. Mira que de la muerte te libré. Y no para estar sentado. Porque tú cargas lo profético. Y lo que antes te respaldaban, hoy no te reconocen. Pero dice Jehová, viene gloria para tu casa. Viene gloria para tu ministerio. Puertas se abren nuevas en este año. Esto no es de quien tú conoces, es de quien tú has servido. Veo sobre ti algo muy grande, varón, y lo que veo sobre ti es el pastorado. Y no es cualquier pastorado, dice Dios, porque no pastorearás como los que tú estás acostumbrado a ver pastorear. Por eso hasta de lugar te tengo que mover. Oh, mira lo que dice el Señor, te muevo de estado.
y ya yo estoy preparando todo a donde vas a llegar. Sheka masondo robokimasa. Te dije que te prepararas, porque en cualquier momento te iba a hablar y te iba a decir que es tiempo que te tengas que ir. Señor, pero el trabajo. Señor, pero la finanza. Yo soy el Dios de los trabajos. Soy el Dios de la finanza. Dice el Señor, aún los que se están levantando contra ti, muy cercanos. ¿Quién es ella para ti? ¿Tu esposa? Porque ella no es cualquier cosa. Yo veo una voz en ella. Veo una guerrera en ella. Oh, mira lo que te dice el Señor. Tu voz llega a mí. Tu cántico llega a mí. A muchos no le, mira, muchos no te tragan. Pero tú eres una que dice, a mí no me importa si me tragan o no, yo voy a hablar lo que Dios me pone en mis labios, yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Dice el Señor, te entrego mujeres, te entrego congresos, te entrego amashanda la masaya, te entrego finanzas para los proyectos que ya están en ti. Dice el Señor, tú no necesitas iglesia para eso, me tiene a mí. ¿Habrá alguien todavía aquí? Recibe lo que Dios ha puesto en ti, varón. Tú no tienes cualquier cosa. El enemigo te ha mentido por mucho tiempo, pero es un mentiroso. Dios me dijo en Florida, estando en un culto, cuando Satanás te da una mentira, es porque esconde una verdad. Y cuando me dice así, yo digo, Señor, yo no entiendo. Te voy a explicar. Satanás no sabe lo que es decir la verdad. Y como no sabe lo que es decir la verdad, la esconde con una mentira. ¿Por qué? Porque para el ser humano es más fácil creer una mentira que creer una verdad. Pero hoy tú crees, te dice el Señor. Hoy tú crees lo que yo he hablado sobre ti ya hace mucho tiempo. Hoy yo siento la Shekina de Jehová en esta casa. Óyeme bien. Óyeme bien. El momento que tú te parqueaste, los ángeles cerraron la puerta. Tú tienes que saber quién tú eres. Y tú tienes que saber dónde tú estás parado. Porque el jueguito se tiene que acabar. El rebebebebebebebe sale de aquel que reconoce quién es. No del que tiene un jueguito. ¿Está alguien aquí? Dios está llamando gente santa. Y santa, yo no te estoy hablando de vestuario, ni te estoy hablando de color de pelo. Yo te estoy hablando de intimidad. Que tú estés consagrado a Dios. Y que Dios te diga cómo vestir, cómo andar, cómo hablar, dónde meterte. Habrá alguien, porque el Espíritu Santo me viste a mí. Me habla a mí. Como sé que le habla mucho aquí. Las iglesias tienen que reconocer que Dios todavía está hablando en estos tiempos. Por eso Dios tiene a sus profetas, pero los tiene preservados. ¿Por qué? Porque el hombre también quiere dañar los profetas de Dios en estos tiempos, comprándolos con ofrendas. Pero yo reprendo al diablo y reprendo las ofrendas que son compradas. Yo le creo a Jehová. Y si Jehová me llamó, Jehová me respalda. Si Jehová me llama, Jehová me alimenta. Si Jehová me llama, a mis hijos nunca les faltará nada. ¿Por qué tú crees que David tenía la seguridad de que estaban vivos? Porque sabía en quién estaba su confianza. When you know who got your back, you don't flinch. When you know who got your back, you don't flinch. What's good? What's good? What you gonna do? What you gonna do? Move. What's up? What's good? Because you know who got your back. Cuando tú tienes seguridad y confianza, voy para ahí, papi, voy para ahí. Déjame explicarle a los que están en inglés que no están viendo. Esto va para todo. ¿Sí? Cuando tú tienes tu seguridad y tu confianza en Dios, tú haces.
¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Hazle una movida, papi. Hazle una movida, mami. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque tú sabes quién tiene tu espalda. Y el que tiene tu espalda no solo tiene tu espalda, tiene la espalda de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus tíos, de tus tías, de tus primos. Habrá alguien que me entienda. Yo en mi casa significa los que están en casa y los que están conectados a casa. So llega así, la que encuentra que todo está quemado. El caos ha entrado a Sicla. ¿Qué hago cuando el caos entra a mi casa? ¿Qué hago? Comienzo a tomar piedra y a apuntar dedo. Porque eso es lo que pasa. Cuando la gente está herida, quiere culpar a alguien. Cuando la gente está herida, quiere apuntar dedo en alguien. Quiere acusar a todo el mundo menos a ellos mismos. El dedo nunca hace así. Siempre quiere ser así. Tú has visto esa gente que ha sido herida por otros. Y esa herida se convierte en amargura. ¿Tú has visto esa gente? Yo he visto mucha esa gente. Óyeme bien. ¿Y qué sucede? Que esa persona está amargada y lo que lo hirieron sigue viviendo su vida como si nada. ¿Eh? ¿Tú lo ves a ellos pelado? No, tú estás pelado. ¿Tú los ves a ellos menguando? No, tú estás menguando. ¿Tú los ves a ellos? ¡Ay, ya ves! No, tú estás con eso. ¿Por qué? Porque el que hiere sigue andando. Pero la víctima se queda víctima. Y Dios dice, ¿por qué tú crees que la palabra dice, si alguien te hiere, vete tú y pídele perdón? ¿Por qué? Para que seas libre. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, siempre vas a ser esclavo de esa herida. Nunca vas a ser feliz. Nunca vas a alcanzar metas. Nunca vas a avanzar. Habrá alguien aquí. Yo no sé de ti, pero yo quiero avanzar. Y si eso requiere que me critiquen, pues sigue criticando. Si eso requiere que me punten dedos, pues sigue apuntando, papi, porque más punta, más subo. Pero eso depende de la actitud que tú tienes. David, la actitud de David no fue tomar una piedra también, porque él dijo, oh, primero tú, después yo. Son los mismos que lo escogieron. Los mismos que hoy están contigo son capaces de pedrearte mañana. Los que hoy están contigo, óyeme bien, los que hoy están contigo. Por eso tú tienes que saber quién está contigo por una temporada y quién está supuesto a estar contigo por siempre. Porque la gente que solamente tiene que estar contigo por temporada ya tienen piedra en la mano. O no me entendieron, porque aquí hay gente de temporada. ¿Será eso? Que hay gente aquí de temporada. ¿Será que aquí hay gente con piedra en la mano ya? Sí, porque hay gente que le molestan cuando otros crecen y ellos no. Hay gente que le molestan cuando Dios los usa y a ellos no. Hay gente que le molesta que Dios... ¿Por qué Dios siempre está hablando a él? ¿Por qué Dios siempre está profetizando? ¿Y yo? ¿Dios no me ama a mí? No, mami, es que tú tienes que dejar morir para que Dios te pueda bendecir. Dios no te va a poner a reinar con ese ñe encima. Ay, Jehová, pero Satanás vino y me quitó lo mío. Ellos allí están llorando por una esposa, pero yo lloro por dos. No, David llegó, vio la situación, lloró, lloraron los hombres se armaron. Porque una cosa es que se te armen y otra cosa es que te lastimen. ¿Por qué? Porque Dios va a permitir que se armen, pero no que te toquen. Diles una vez más. Dios va a permitir que los que te siguen, por eso vuelvo a la mujer, el flujo de sangre. ¿Por qué? Porque la palabra dice que le estaban dando, ella dice, si tú solo tocar el borde de su manto, ella entendía la magnitud de lo que él tenía puesto. Al ella acercarse a tocar el borde, instantáneamente, que ella hace, ¡pa, pa! ¿O no me entendieron? Esto no es de que ella tocó y que a la semana fue sana.
Esto es que ella hizo. Óyeme, y yo me imagino a la gente mirándola. Pero vete para atrás a la cueva. Tú no eres digna para tocar al maestro. Tú no eres digna para aún mirarlo. Y yo imagino a ella al mar. Me imagino a ella como dominicana y como boricua. Sí, porque en esos tiempos ellos temían tocar a los enfermos. Y me imagino a ella, tócame entonces. Dale. Sí, tócame entonces, papi. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? Toca entonces. A ver si quiere lepra también. A ver si quiere sangrar también. ¿Habrá alguien aquí? Sí, porque la gente solo se acerca a ti cuando no ven la enfermedad. Sí, porque están las enfermedades notables y están las enfermedades invisibles. ¿Tú sabes cuántos enfermos internos hay en la casa del Señor? Y disimulan muy bien. Oh, yo siento a Dios en esta casa. Disimula muy bien, porque dice, nadie sabe, so nadie me va a rechazar, nadie sabe, so nadie me va a abandonar. Habrá alguien que me entienda en esta noche. Pero Dios no vino a solamente sanar los enfermos físicamente, Él vino detrás de los internos. Y esta mujer, óyeme bien, llega y toca. ¿Qué pasó? Que los multitudes ya la estaban tocando, ya estaban alrededor de él, pero él reconoció, porque la palabra dice que la vio. Y dijo, ¿quién me ha tocado? Ya él sabía quién era. Oh, la multitud es que te aprieta y tú dices quién te ha tocado. Óyeme bien, yo dije que no es quién te sigue. No es cuánta gente te sigue. Es por qué te sigue. Tú te, entiéndeme. ¿Tú te crees que esta mujer fue la única enferma? Dios. Man, church. ¿Tú no crees que tú te crees que todos los que estaban siguiendo a Cristo estaban sanos? Pero solo me está hablando de un milagro que ocurrió en ese instante, que fue de la mujer del flujo de sangre. ¿Habrá alguien aquí? Eso no es cuánta gente te sigue, por qué te siguen. ¿Qué tú cargas? ¿Cómo eres de influencia? ¿Qué tú pones en Facebook? ¿Qué tú pones en Instagram? ¿Habrá alguien que me entienda? Habrá, sí, porque no todo el mundo tiene que saber dónde yo como con mi esposo. No todo el mundo tiene que saber dónde yo como con mis hijos. No, mami, tú tienes que ser reservado. Tú tienes que reservar. ¿Habrá alguien aquí? Cuando mi esposo estaba preso, óyeme bien, por 7 años, porque él acaba de salir en abril de este año, yo tenía que ser un poco reservada, porque yo soy muy amante. Y venían los hombres y papá, me mandan un text. Amada, predícate heavy. ¿Quieres ir a comer? Espérate. Es que se turbó porque le mandó. Ese mensaje era para la esposa. Señor, perdónalo. Uno tiene que saber qué influencia carga. Si yo me hubiera dejado llevar por la corriente, ¿dónde estuviera yo hoy? Y el problema es que hay mucha gente con corriente y no mucha gente centrada, no mucha gente enfocada. Y David dijo, yo no seré otra corriente más, yo no seré como estos hombres que te quieren a matarme sin pensar primero qué Dios va a hacer. Porque antes de actuar tú tienes que pedir, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Porque antes de que las cosas sucedan ya Dios tiene un plan. ¿Tú te crees que Dios no quiere que tú sepas el plan? Papá, tú eres parte del plan. Y David dijo, la palabra dice que cuando él estaba llorando, se fortaleció en Jehová su Dios. Yo estoy terminando. Se fortaleció en Jehová su Dios. Óyeme lo que te voy a decir. Sí, es posible tú ver todo quemándose y todavía encontrar fortaleza en Dios. Sí, es posible de que en la misma cara tuya te punten el dedo y te critiquen y todavía tú te fortalezcas en Jehová tu Dios. Sí, es posible que se levanten contra tu casa, contra tu finanza, contra tu salud y todavía es posible fortalecerte en Jehová tu Dios.
Cuando tú sabes quién es Dios en tu vida, tú sabes quién te respalda. Y lo que el enemigo quiso robarte, te ayudó. Porque yo dije que lo que el enemigo planea contra ti, en realidad te avanza. Porque lo que el enemigo no esperaba era que David se fortaleciera. El enemigo lo que estaba esperando, los de Amalec estaban esperando que ellos fueran detrás de ellos. Que ellos vieran detrás de ellos. ¿Está alguien aquí? Pero Dios tiene un plan. Dile que está a tu lado. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y dice, acércame el efod. Y va a consultar al papá. Pero nadie está ahí. Solo él y Dios. Yo no entiendo cómo hay gente que tiene que invitar a Raimundo y todo el mundo. Para que te escuchen hablar con Dios. Para después de la semana tú lo ves, Rebequía, Baba, Shoah. Así dice Jehová. Cálmate, Bobby, que tú estabas conmigo en el cuarto. O que tú tienes miedo de decirle a la gente, oye, eso está... Varón, sierva, tú estás mal. Tú estabas comiendo en tal restaurante y tú tenías esto puesto. Y ordenaste este alimento y esta bebida. Mami, yo lo puse en Facebook. ¿Por qué tú crees que tú tienes que cuidarte de lo que tú pones? De lo que tú escribes. No, porque tú ves a esta gente ignorante. Alguien le escribe para atrás. Así dice Jehová, cheque, ve, Dios me habló. Dios no te habló nada. Te habló el steak que te comiste la noche antes. Porque si papá te va a hablar, papá te va a decir algo que nadie sabe. Papá te va a decir algo que en la intimidad nadie reconoce. Habrá alguien aquí que me entienda. ¿Qué le vale a Dios decirte a ti que comiste ayer? Dios me dice que comiste unos huevitos con pan. Hermana, es que tú tienes hambre. Déjame llevarte a comer. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Yo siento la Shekina de Jehová. ¿Con quién nos sentamos? ¿A quién invitamos a casa? ¿Quién se sienta con nosotros en la mesa? Tenemos que tener cuidado. ¿Quién nos invita a comer después del servicio? Tenemos que tener cuidado. ¿Quién nos susurran al oído? Tenemos que tener cuidado. Porque así como nosotros somos de influencia, así Satanás influencia a gente. Habrá alguien que me entienda. Porque no hay, óyeme bien, no todo el mundo quiere verte crecer. No todo el mundo que se sienta a la mesa contigo quiere verte avanzar. No todo el mundo que se sienta a la mesa contigo quiere escuchar de profetizar palabra del Señor. No todo el mundo. Ni tenían fuerza ya para llorar. Y David dijo, aguanta la piedra, papi, déjame consultar con papá, porque esto no se queda así. Dile al que está a tu lado, lo que sucede es que lo que tú estás pasando es para despertar el rey y la reina en ti. Señor. Señor. Lo sigo. Señor. Lo voy a conquistar. Dos preguntas. Porque una cosa es que tú sigas y otra cosa es que tú venzas. Dios mío. Ve, para David no era suficiente que Dios le dijera síguelo. Lucha. La pregunta más importante era, voy a rescatar todo. Cama. Voy a recuperar todo. Mira, óyeme bien, entiéndeme bien. Para la gente no es importante que Dios le diga síguelo. Así es. Lo que yo quiero saber, lo voy a recuperar todo. Voy a ganar. Porque si tú no vas conmigo, yo pierdo. Pero si tú me dices que lo sigues, porque ya yo gané. Está alguien que está aquí que me entienda. Tu confianza tiene que estar puesta en Jehová. Y Jehová dice, sígalo. Que ciertamente recuperarás todo. Habrá alguien que me entienda. Hasta la cuchara te van a tener que dar. Hasta el plato te van a tener que dar. Todo lo que se llevaron, te lo van a tener que entregar en
Pero ¿qué Dios dice con esto para terminar? Que la victoria no se gana sin una batalla. La palabra dice que solo los violentos son los que batallan. Los violentos son los que van a guerra. ¿Tú me estás entendiendo? No los ñe. Ay, vete tú que yo voy después. No, muévete tú que para allá voy. Habrán esa gente loca aquí, porque yo conozco a Miguel Sánchez. Y Miguel Sánchez es uno de esos locos que no espera que nadie, óyeme bien. No, mi gente, eso, ¿tú te crees que esto fue porque los hombres le dijeron que lo hicieron? O era porque los hombres le dijeron que no podía. Todo el mundo reconoce el nombre de Miguel Sánchez en la ciudad de Newark, porque solo Miguel Sánchez en la ciudad de Newark. Porque yo sé que hay más pastores. Yo no estoy aquí hablando guerra entre pastores. Lo que sí, porque rápido. La profeta está hablando guerra. Yo solo puedo decir a mi pastor, pues díselo, pero díselo bien. Yo sé que hay muchos pastores en la ciudad de Newark que Dios está levantando fuerte. Y que Dios está usando fuerte. Lo que yo estoy diciendo, que en el tiempo que Dios levantó a Miguel Sánchez, esto no se estaba viendo mucho. ¿Por qué? Porque Miguel Sánchez no está detrás de cuántos miembros tú tienes, ni cuánto tú honras. Está detrás de la unidad. ¿Está alguien aquí? Porque él dice, unidos estamos más fuertes. Mira qué cosa loca, que ahora mismo en Santo Domingo eso está que no cabe en la gente. Y aquí están de qué, nos turbamos. Oh my God, grabaron eso, espérate. Sí, es verdad. Si ahora mismo tú vas al video de allá de Santo Domingo, eso está lleno. Ahí no cabe ni una boca. Están pegados. Pero aquí se anunció lo mismo que allá. Pero están los que querían estar. Mira, yo estoy ministrando desde el miércoles. Yo puedo llamar a la pastora y decirle, pastora, estoy muy cansada, yo no he dormido nada todavía. Poquito he pasado tiempo con mis hijos y mi esposo. ¿Me excusa hoy? No, yo dije, espérate. Así mismo, negra. Yo termino fuerte hoy. Y le voy a meter con todo. Porque no será mi fuerza, sino la de Jehová. ¿Habrá alguien que me entienda? Recibe esta palabra hoy. No tengas miedo. Ten fe. Todos vamos a tener miedo y fe a la vez. Pero si tú consultas a Jehová, Él te dará la solución para tu situación. Toda situación trae una solución. Pero la solución no se encuentra en otros, se encuentra en Jehová. Si Jehová me dice a mí que lo siga, si Jehová me dice vete, es porque algo ya le ha preparado para mí. La palabra dice que cuando Jehová le dice estas palabras a David, David con sus hombres salieron de camino a rescatarlo de ellos. Y en el camino encontraron un egipcio. Dile que está a tu lado. Dios siempre va a poner a alguien en el camino. Dile que te va a dirigir a tu victoria. Siempre. Y David le dice, oye, tú sabes de este grupo de gente que andaron, pasaron por aquí, que si yo, que si que. Oh, sí. Nosotros estábamos ahora en Cicla. Y arrancamos con todo. Sí, qué interesante. David no lo mató. David no lo mató porque David entendió que él fue puesto ahí por Jehová. Tú tienes que saber lo que está puesto de Dios para tu vida y reconocer la bendición cuando cae. Porque si hay discernimiento de espíritu, tú vas a saber que este me va a llevar a la victoria. Solo que es bendición, tú no lo matas.